Muy buenas tardes a todos los ciudadanos. Hoy queremos hacer un pronunciamiento oficial acerca de cómo ha avanzado la protesta en la ciudad de Ibagué y, por supuesto, a los hechos sucedidos en la noche de ayer, 1 de mayo. En primera medida, rechazamos y condenamos lo sucedido con el joven Santiago Andrés Murillo Meneses. Es un acto que condenamos y es un acto que rechazamos de manera tajante. Hemos solicitado a las autoridades y entidades de control, a la Fiscalía General de la Nación, que inicie las investigaciones que conduzcan al esclarecimiento de los hechos, a que se conozca la verdad. Ya el Fiscal General de la Nación, a partir del día de hoy, ha tomado el control de la investigación de manera directa y esperamos que con diligencia, con prontitud, con celeridad, se conozca la verdad y se esclarezcan, repito, los hechos sucedidos en ese enfrentamiento que ocurrió el día de ayer entre los marchantes en el que perdió la vida el joven Santiago Andrés Murillo Meneses. De la misma manera, la Procuraduría General de la Nación ha iniciado también con control preferente las investigaciones disciplinarias para que se conozca la verdad y se esclarezcan los hechos. El día de hoy, desde las 7 de la mañana, el inspector general de la Policía Nacional, el general Jorge Ramírez, se encuentra en la ciudad de Ibagué con un equipo interinstitucional, con un equipo interdisciplinario en materia penal para dar las investigaciones del caso y se puedan esclarecer los hechos sucedidos en la noche inmediatamente anterior. Hemos acabado de terminar en el puesto de mando unificado todas las informaciones por parte de las diferentes entidades y por parte de las autoridades de policía y por supuesto también de nuestro Ejército Nacional. Las víctimas tienen derecho a conocer la verdad, a lo que se ha presentado en la noche anterior del 1 de mayo. Agradecemos que el Fiscal General de la Nación, agradecemos que la Procuraduría General de la Nación hoy estén al frente de esta importante situación. Y quiero también enviar el siguiente mensaje, producto del desarrollo del puesto de mando unificado en el día de hoy. Y es que hemos enviado un mensaje a que nuestra fuerza pública, de manera apropiada, utilice su fuerza y que también le garantía el cumplimiento a los protocolos establecidos en estas marchas. Debemos de garantizar la protección de la vida y para eso está nuestra Policía Nacional, nuestro Ejército Nacional. Pero también debemos de garantizar la protección de los bienes públicos y privados y el patrimonio de todos los ciudadanos y su integridad en general. Por un lado, de nuevo, nuestra policía, nuestro ejército debe dar garantía del cuidado de la vida de los ciudadanos y del patrimonio también de toda la inmensa mayoría de ciudadanos. Hemos solicitado también a la Aeronáutica Civil de Colombia de que el aeropuerto Perales opere las 24 horas durante todo el desarrollo de estas para que le demos una garantía también tránsito aéreo de manera permanente aquí en la ciudad de Ibagué. De la misma manera, la Procuraduría General de la Nación se ha establecido que se establezcan los mecanismos de búsqueda urgente para las personas que dicen estar desaparecidas, pero que también en el día donde se van realizando las capturas, donde se van adelantando las respectivas judicializaciones, se entregue la información por parte de la Fiscalía, por parte de nuestra policía, para que tengamos la totalidad de dónde se encuentran estas personas actualmente. La Procuraduría General de la Nación ha establecido también una acción integral eficaz a través de la Agencia Especial. Este control que nos va a permitir tener una mayor celeridad en las investigaciones nos va a ir a conocer la verdad. También somos garantes que nos han acompañado la vida del pueblo, las diferentes entidades y coordinadores de derechos humanos para garantizar justamente este derecho fundamental y legítimo y constitucional, el derecho a la protección. Hoy, producto
de todos los ataques que se han recibido también a los establecimientos comerciales, a los establecimientos públicos, a los sucedidos en los enfrentamientos durante todos estos ya 4 días de protesta, hemos tomado también la siguiente decisión aquí en el puesto de mando unificado, como lo es establecer a partir de hoy un nuevo decreto de toque de queda que iniciará hoy a las 3 de la tarde hasta mañana a las 5 de la mañana y mañana 3 de mayo de nuevo desde las 3 de la tarde toque de queda hasta el martes a las 5 de la mañana. A partir del día de mañana, 3 de mayo, habrá restricción de parrillero en la ciudad de Ibagué. De esta manera, producto de los hechos sucedidos, estamos garantizando también la protección a la integridad de los ciudadanos y, por supuesto, a la protección de la infraestructura pública y privada de la ciudad de Ibagué. Por último, le pedimos al Gobierno Nacional que sea urgente, revise las acciones que nos conduzcan a disminuir la pobreza, que nos conduzcan a disminuir el desempleo, que nos conduzcan a generar mayores oportunidades en los jóvenes de nuestro país. Por supuesto que todas estas acciones sean siempre en favor de los colombianos, sean siempre en favor en el bolsillo de nuestra gente, sean siempre en favor de que nuestra gente esté cada día mejor. Dice el director del DANE que son 21 millones los colombianos, los que se ganan menos de 340 mil pesos, que están en este estado de pobreza. Y en miseria, en pobreza extrema, 8 millones de colombianos los que se ganan menos de 140 mil pesos. Es ahí donde tenemos que buscar esos mecanismos urgentes para favorecer a esta gente que la está pasando mal, a esta gente que está en situaciones difíciles de hambre en nuestro país. Con esto concluyo mi mensaje y, por supuesto, decirles a los ibaguereños que estamos siempre de su lado, que estamos para protegerlos y que también tenemos una responsabilidad de proteger los intereses de todos los ciudadanos con nuestra fuerza pública, con nuestra policía, con nuestro ejército, acompañados siempre de las entidades de control. Muchas gracias.